ella. Señor Frank Guzmán, su padre. Gloria a Dios. Puede pasar, hermano. Ven acá. Siéntese ahí, hermana. Gloria a Dios. Santo el Señor Jesús. Qué bueno, gloria a Dios. Es un honor para los miembros de esta iglesia y mi persona tener dentro de nuestro templo donde sea que han sabido darle la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Quiero compartir la escritura primeramente. Con los que tienen Biblia, vamos a leer la palabra en Proverbios capítulo 4 para que pase los varones que traen el instrumento de que los himnos que van a cantar, los vamos a sacar a cantar, para que luego venga, hermano, el que preside a este lugar en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ah, sí, el acta. Vamos a hacer un acta antes de todo, disculpen. Gloria a Dios. A ver. Sí, vamos ahí. Ok, leemos la palabra en el nombre que es sobre todo nombre. Santo. Oíd esto, oíd hijos la enseñanza de un padre que está atento para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo y de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dele aplausos al Rey, hermano, a Él, Señor Jesucristo. Vamos a invitar a esta hermana secretaria que ella nos lea un acta. Dios les bendiga en esta tarde. Acta de presentación y reconocimiento a la novena doncella. Es un honor para la Iglesia Pentecostal del nombre de Jesús, puerta a la vida eterna, y el pastor que en uso de sus facultades presenta delante de nuestro Señor Jesucristo y de la Santa Iglesia a nuestra hermana y doncella en Cristo Jesús, Francela Alejandra Guzmán Cuadra, como la novena doncella de nuestra iglesia, la cual se reconoce y se presenta en esta ceremonia de sus 16 años en nuestro tabernáculo Puerta a la Vida Eterna, leída en Managua a los 15 días del mes de junio del 2019. Dios bendiga al hermano. Vamos a orar en agradecimiento a Dios primeramente, y luego pasan los músicos, ¿verdad? Y damos la gloria al Señor. Padre que estás en gloria, una vez más, Señor, agradecemos, Rey de Gloria, la oportunidad que usted nos da a través de tu misericordia, estar festejando estos 16 años de esta joven par en el cual se encuentra en este lugar. Y damos la gloria, Señor, a usted por todo lo que usted nos ha concedido. Bendice a sus padres, bendice, Señor, este pueblo que está ante usted de una manera especial. Cúbrelo con tu poder maravilloso y tu gloria esté continua en cada uno de tus hijos. Dios, bendícenos con tu presencia y que tu gloria se siga moviendo en base a tu misericordia. Dios, gracias por esta bendición en el nombre de Jesús. Pueden pasar.
Sí. María Carlos. Gloria a Dios. Padre Cristo, y a su nombre, se puede poner de pie en el nombre del Señor Jesucristo. Yo quiero que le dé una fuerte palma a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Jesús. Le damos gracias al Señor. Una de las cosas que yo siempre he dicho es que ante cualquier celebración, celebramos la adoración que le traemos todos los días a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nosotros creemos en el Señor Jesús y que hemos traído adoración a Él. Le invito a que con santidad y con fe y con amor glorifiquemos en esta tarde a nuestro Señor. Amén. Y a su nombre. En lo personal, yo deseo muchas bendiciones para nuestra hermana Francela, que hoy está celebrando sus 16 años y que lo ha hecho de esta forma con la iglesia del Señor y con la doctrina que ha aprendido en estos años. Amén. Que le ha entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo. Si usted es agradecido con el Señor, le invito a que levante su mano y busque la presencia del Señor. Amén. Thank you.